habiendo visto a la Católica en Copa Libertadores, un suplente de esa Universidad Católica es el reemplazo de un titular como Canchita. ¿Está a la altura de un titular como Canchita? Porque viene siendo suplente hace rato, Buenanote, en la Católica. Sí, sí, sí. O sea, no es titular indiscutido desde el 18. No, y juega poco. Claro, por eso. O sea, el 18 fue el último año que era indiscutido titular en la Católica. Yo me quiero basar en esa estadística. Hemos visto a la Católica en la Copa Libertadores contra Cristal. Sí. Yo voy del mismo lado. O sea, yo creo que en el torneo local va, los minutos que tenga, va a demostrar la jerarquía de futbolista que ha sido. Ahora. ¿No? Durante todo este tiempo. Y va a pasar, creería, pienso, ojalá que me equivoque, para los intereses de Cristal, que un jugador de 34 años para el próximo, para la próxima Copa Libertadores, puede llegar a ser tan difícil como ha sido la Copa para Hernán Barcos, por ejemplo. Que acá... Partido que, a ver, en algún momento pudo empatarlo Huancayo, pero también pudo comerse una goleada durísima, durísima. Bueno, en veintitantos ya se comió una goleada durísima. No, pero yo cuando vi el cuarto y los 10 minutos siguientes dije, esto puede acabar feo. Hace mucho tiempo que no veía un equipo de provincia salir a presionar a Cristal en Lima. Y le costó eso, o sea, pero los goles de Cristal vienen de pelota parada. Sí. Muy efectivo Cristal. Muy efectivo Cristal. Muy efectivo. Con Tábara decisivo, pero iba 3-0 a los 20 y tantos minutos. Ya había llegado 4 veces. Había llegado 4 veces. Marca zonal, ¿no? Sí, hace zona. Pero el centro, un buen centro es medio gol. Es un gran centro. Esto viene de un córner, por eso está Merlo en el área. Venía de un córner que había pateado justamente Tábara. Es la continuidad de un córner. Marca mal Huancayo acá, marca destiempo. Loyola la tira al medio. Y acá se equivoca Zamudio. Y en la segunda llegada de Cristal ya estaba 2-0. Pero qué bien huele Merlo. No, Merlo tiene olfato de goleador ahí, porque entiende dónde puede terminar la pelota. Claro, claro. No, pero además si viene del córner y tu equipo la tiene, volver era... No, se queda en el área bien. Claro, o sea, bien, ¿no? Porque se quedó esperando que termine esa situación, teniendo en cuenta que Cristal la armó muy bien, ¿no? Linda jugada. Linda jugada de Cristal. O sea, con mucha paciencia, con muy buen toque. Con movilidad. Sí. Buena jugada. Y eso también. Huancayo intentó salir jugando mucho de atrás y Cristal le robaba la pelota muy arriba. Sí, pero también otra vez... Ahí, ¿sabes quién hizo un partidazo en Cristal? Que una pena que no haya jugado el segundo tiempo, Castillo. Sí. Castillo jugó muy bien. Después, lo que pasa es que con la expulsión de Huancayo... Cristal tenía amonestados a Merlo y a Castillo y decidió sacar a Castillo. Golazo. Golazo, es un golazo. Si Tábara tiene que coger. Tira el palo del arquero, estaba más cantada que la Macarena. Claro, pero por eso si Tábara tiene que coger un tiro libre. ¿Dónde quiere poner la pelota? Para tener un tiro libre, la pone ahí. Claro, pero ese es el mérito. Que el arquero sabe que va ahí. ¿Cuándo la puede sacar? No, yo creo que si se queda parado ahí también se le hace el gol. Está muy bien pateado. Si se queda parado, yo creo que... Si no. Ahora, esta jugada es clave, porque es inmediatamente después cuando 3-0 parecía liquidado. Claro, esta era vida. ¿Ah? Esto era un poquito de agua en el desierto, claro, ¿no? Para Huancayo. Y es un córner muy... que Cristal lo marca muy relajado. Bueno, puede ser, ¿no? Producto... Mira, ahí como que... Claro, sobre todo el movimiento estático, Malta, ¿no? Sí. El movimiento Malta nadie lo sabe. Producto sigue. Probablemente de lo que estaba pasando, ¿no? Claro, o sea, 3-0 te lleva seguramente de manera inconsciente a una etapa de relajo, ¿no? Y acá viene la segunda, María Baloyes. En Huancayo reclamo mucho esto. Mira todo lo que recorre Villegas, que es un mal árbitro. Es directamente mal árbitro. Los partidos son una tómbola cuando los dirige Villegas. No sabes qué va a pasar. Pero lo fue pensando. Tenía clarísimo que Baloyes ya tenía a María. A Baloyes ya tarde, es una jugada de María. En este momento del partido era impensado que el resultado podía ser tan corto, ¿no? Claro. Resultado final. Y acá se da un poco lo que tú comentabas, Michael, ¿no? Cristal tiene muchas oportunidades para llevar el resultado a ser más amplio. Hay una necesidad de exagerada, ¿no? De Huancayo, de salir jugando en esa acción, de ataque. Cuando tranquilamente podría haber acabado en... Lo ponía como pregunta lo de Audacio Huancayo, porque la Audacio Huancayo sí, tiene un mérito y tiene un valor grande, pero tiene un riesgo también gigante.
Pero llega con mucha gente, Michael, y terminó segundo el torneo jugando así. Sí, o sea, claramente hablo, no funciona. Hablo de este partido. Claro. Hablo solo de este partido. Pero bueno, al final termina 4-3 y acá, mira, lo que hace Cristal es, hace un cambio raro, Mosquera, que es poner a Lora por Castillo, pasa a ser línea de 5 y abre a los carrileros y en la primera jugada del segundo tiempo, prácticamente a los 3 minutos, le funciona, porque Loyola llega profundo y hace el 4-1. Y ahí es donde Cristal yo creo que entra a relajarse en defensa, sobre todo. Y empieza a fallar. Independientemente de que no ha sido tan bueno en defensa como el año pasado, Cristal, ¿no? Pero venía en mejores partidos. Había mejorado. Había terminado mejor. Cristal hace un rato de no pierde. 10, por ejemplo, de los 10 primeros del acumulado, Cristal es el cuarto que más goles ha recibido. Pero no en las últimas fechas. Esta de Sosa es buena y acá empieza a fallar goles. Va 4-1. La defensa de Huancayo está completamente jugada, ¿no? Abierta, jugada. Sí. No, estaba jugando con Adesio, jugó con 3, ¿no? Sí, y ahí terminó jugando mano a mano. Con 10 jugó con 3 al fondo. Sí. Pero claro, al toque se pone 4-2. Y acá Cristal, que estaba jugando con 3 centrales, Madrid y Chávez se quedan esperando que el juez de línea lo salve. Una claro. jugada en la que ninguno de los dos reacciona. Esta es una jugada clara. Mira, solo de jugador. Mira la cantidad de defensas que tiene Cristal. De debilidad defensiva, ¿no? 4-2. Ross patea el arco, no mete un centro, pero Guacha cree en la jugada siempre, no está en offside, y los dos levantan la mano pidiendo la línea, sálvanos, en vez de marcar. Sí, se la jugó Huancayo y le salió entre comillas porque perdió el partido, pero digamos que si hacemos un... Se metió al partido. Su partido, dentro del mismo partido, cuando estaba 4-1, tenía el riesgo de comerse varios goles más. Sí. O de pelear el resultado. Pero final. También es cierto que se fue metiendo cada vez más en el partido y fue creyendo cada vez que pasaban los minutos porque Cristal hacía esto. Claro. O sea, fallaba. Es lo que dice Mosquera, ¿no? En la conferencia. Él habla de goles fallados. Es curioso que un técnico hable de goles fallados cuando metió 4 goles, pero en esta tiene razón Roberto, porque era un partido para mantener por lo menos los 2 goles de diferencia siempre. Claro. Lo que pasa es que el motivo por el cual Huancayo le hace los goles es el mismo motivo por el cual le permite a Cristal tener tantas ocasiones. Claro. Porque dentro de ese contexto, Cristal tendría que haber aprovechado las ocasiones. Pero mira acá, Manicero. Mira, Tábara como nunca lo sigue. Tábara no lo sigue a Manicero. Le gana la espalda a Merlo y de ahí, de nuevo, los centrales mirando la pelota y Perlaza haciendo el movimiento solo. En inferioridad. Con menos, contra cinco, claro, con, menos claro. Con mucho menos atacantes que defensores de Cristal le hizo daño a Huancayo. Mira cómo le gana la espalda a Merlo y Tábara se queda mirando. 2-5. 2-5. Sí, si eres arquero son 6. Claro, claro. Hay que contarlo también. O sea, hay un buen movimiento Manicero, hay un buen movimiento de Perlaza, pero defiende muy mal la jugada Cristal. Claro, todos mirando la pelota y nadie advirtió la... Y ahí el partido entró en tierra de nadie. Porque... Ahora, ahí es donde yo te iba a preguntar, porque... sí, o sea, pudo hacer un Cristal un gol más como Huancayo empatarlo en esta, claro, ¿no? Claro, esta de Benítez. Ahí la pregunta es, ¿no? O sea, cuando Loyola hace el 4-1, uno dice, qué bien Mosquera. No, o sea, claro, el cambio bien. Que hizo le salió perfecto porque en la primera jugada el carrilero hace el gol. Claro. Ahora, cuando le meten 2 goles más, con más gente atrás claro. y con 10 el rival, tú dices, ¿fue bueno el cambio o fue malo el cambio? Ya estaba buena, anota en la cancha. A mí lo que, o sea, ya con el resultado puesto, claro, ¿no es cierto? Y analizándolo, para efectos de hacerle daño a Huancayo fue bueno, pero perdió gente en el medio. Al perder a Castillo en el medio, perdió control, o sea, dejó de controlar, o sea... Lo que voy es, el jugar con 5 atrás, lo que terminó diciendo de Mosquera, bueno, vamos a jugar golpe por golpe. Vamos a ver quién golpea, quién tiene más pegada. Claramente Cristal tuvo pegada porque hace 4 goles. Sí. Después termina metiendo 2 pelotas en el palo sí. y fallando muchos goles. Pero Huancayo te va a jugar golpe por golpe sin ningún problema en cualquier cancha. No tiene ningún... No, y no le importaba si le metían 2 más, o sea... Exacto. Si terminaba 6-3, no le importaba nada. O pudo terminar 4-4 y era recontra heroico. Y así Huancayo ha tenido partidos... con Cienciano iba perdiendo 3-0 con 10 y terminó 3-3. Sí. O sea, es a lo que apuesta Decio. Físicamente está volando ese equipo. Debe ser de los equipos que mejor está físicamente porque se aguantó el partido con 10 y recién hizo cambios al final y los cambios entran bien. Benítez entra bien, Manicero entra bien, Perlaza entra bien. O sea, el hermano de Decio es el PF de San Paoli. De San Paoli, sí. Ese equipo, ¿Era o sigue siendo? No, sigue siendo. ¿Sigue siendo? Ese equipo es no terminó segundo de casualidad. Terminó segundo porque está claro, muy bien sí. trabajado. Y lo mejor que ha podido hacer Huancayo es que haya llegado a un acuerdo dentro de las diferencias que hubo entre el comando técnico y la dirigencia, porque cortar ese proceso que había ido tan bien hubiese sido perjudicial. Pero ojalá Huancayo se dé cuenta como institución
que tiene que crecer de la mano de lo que Decio los claro. está llevando en términos de... Ahora tiene que empezar a crecer en el escritorio. Tienes que empezar a crecer de lo logístico. Claro. Contaban el otro día en la transmisión que una de las razones por las que hubo problemas es que el partido en el que pierde la apertura con Huancayo es en Ayacucho, cuando empata. Y Decio pidió ir, no sé, te pongo, no sé el detalle, pero voy a poner un ejemplo. Llegar en la mañana para descansar, almorzar y entrenar en Ayacucho y por una cuestión de soles más, soles menos, llegaron en la noche. O sea, cuestiones que por ejemplo, Melgar las tiene muy bien entendidas. Ahora no sé si vieron que Melgar viajó Cuesta suspendido y viajó Orsán sí. lesionado. Son dos pasajes que normalmente los equipos de provincia se los tratan de ahorrar, seguramente para ayudar al técnico nuevo, que los líderes, que los más grandes, lo ayuden a que la integración del técnico nuevo sea más fácil. Claro. Tú veías a Cuesta y Orsán al final del partido abrazándose como uno más en una situación que el dirigente tradicional de provincia dice, no, ¿para qué vamos a gastar en esos dos pasajes? Claro. Eso es una inversión, totalmente. Porque estás trabajando en el grupo, en ayudarle a Lavallén a que el cambio, el paso de un comando técnico a otro sea más sencillo. Bueno, ese tipo de cosas estoy seguro que si de eso las pidiera en Huancayo y agarra y dice, no, que Baloyes viaje con nosotros a pesar de que lo han expulsado, le dicen, no, de ninguna manera, ¿cómo vas a gastar en un pasaje más? Entonces, son cosas que los dirigentes tienen que entender, que los técnicos a veces piden ese tipo de cosas, no por caprichosos, ni pensando en gastar más, sino porque realmente son cosas importantes. Además, tienen que entender que si traen a un técnico, normalmente es porque ha conseguido algo que les ha llamado la atención. Sí. Y él seguramente va a querer replicar eso que le funcionó. Bueno, créele, si lo estás trayendo es porque le crees a alguno de sus proyectos. Y sin ese proyecto... esos detalles le funcionaron, creo que los dirigentes tendrían que entenderlo. Pasa que todavía en el Perú es difícil que sin algo medible entiendan que eso es una inversión. ¿Cómo mides? ¿Cómo mides el beneficio de que Cuesta y Orsán estén? Bueno, ¿Cómo lo mides? Estoy seguro que Melgar no dependía del resultado, claro. el beneficio de Cuesta y Orsán, pero el de haber ganado el día de hoy... Sí. Ayuda a reforzar la idea, bueno, salió bien, ¿no? Sí. Pero es una cuestión más que de resultado, de creer, por eso, de confiar. Por eso es tan importante que un equipo como Melgar esté logrando resultados, porque lo van a mirar como un ejemplo de claro. todo lo bueno que está pasando y todo lo bueno que está haciendo. Sí, y en realidad lo Huancayo es para destacar. Hemos hablado muchísimo de Melgar, sí. claro, porque viene haciendo las cosas bien en dos torneos, no solamente en uno. Pero Huancayo se quedó a un punto. Sí. Huancayo se quedó a un punto. Que si Alianza Atlético jugaba un poquito mejor los últimos 20... En Sullana de repente se lo llevaba Huancayo. Se quedó no. un punto que podría, o sea, se lo podrían haber dado si no anulaban ese gol polémico en Ayacucho, ¿no? O sea, ganaba Huancayo y era el pero, campeón. Pero tenemos un repaso de los errores sí, arbitrales no, de toda la fecha. Sí, ¿no? No, pero eso no, fue pero la, yo, la, yo la tengo una cosa. Huancayo va a clasificar a la Copa Libertadores. Huancayo va a caer entre los cuatro primeros del acumulado. No tengo ninguna duda. Porque juega muy bien. Y de local, anda, gánale. Pues. Pero por favor, que si eso llega a pasar... Por favor, que no desmantelen el equipo, ¿no? Que es lo que suele pasar bueno, con buenas campañas de muchos equipos como Huancayo. Esa es una de las cosas que mejora. Termina pasando eso y hace un papelón en la Copa Libertadores. Huancayo, Balti, Baloy juegan de centrales hace 4 años juntos. Lluvia juega hace años. O sea, en Huancayo, esa parte la tiene grave. Pero, por ejemplo, en Huancayo hay un tema con la luz del estadio. Cuando juegan en la noche, termina el partido y la apagan la luz. La conferencia de prensa es con velas. No, los visitantes van y... No hay agua caliente. O sea, las condiciones de trabajo son muy malas. Y si eso es en el estadio, estoy seguro, y esto no lo conozco, pero estoy seguro que las condiciones en las que trabaja ese comando técnico y ese grupo de jugadores no son ni cercanamente parecidas a las que tiene Melgar. Para poner un simple ejemplo. Bonanote. ¿Es una buena contratación? Sí. A mí me gusta. Tiene calidad, juega bien. Entiende rápido a lo que juega Cristal. Es cierto que entró en una situación favorable en términos de espacios y casi hace un golazo. Iba a ser un golazo la pelota que pegó sí. el palo porque fue muy, muy repentino lo que hizo, ¿no? Fue muy creativo. Le va a dar cosas interesantes. Yo sí tengo una pregunta. Yo sí tengo una pregunta que a mí me genera dudas. Su pasado no me genera ninguna duda, su calidad no me genera ninguna duda y capaz le puede alcanzar para el torneo peruano. Capaz. Incluso hasta para destacar. Mi duda es, habiendo visto a la Católica en Copa Libertadores, ¿un suplente de esa Universidad Católica es el reemplazo de un titular como Canchita? ¿Está a la altura de un titular como Canchita? Porque viene siendo suplente hace rato, Buenanote, en sí, la Católica. Sí, sí, sí. O sea, no es titular indiscutido desde el 18. No, y juega poco. Claro, por eso. O sea, el 18 fue el último año que era indiscutido
titular en la Católica. Yo, me quiero basar en esa estadística. Hemos visto a la Católica en la Copa Libertadores contra Cristal. Sí. Yo voy del mismo lado. O sea, yo creo que el torneo local va, los minutos que tenga, va a demostrar la jerarquía de futbolista que ha sido. Ahora. ¿No? Durante todo este tiempo. Y va a pasar, creería, pienso, ojalá que me equivoque, para los intereses de Cristal, que un jugador de 34 años para el próximo, para la próxima Copa Libertadores, puede llegar a ser tan difícil como ha sido la Copa para Hernán Barcos, por ejemplo. Que acá se pasea, ¿no? Con la calidad que ha tenido a lo largo de todos estos años y que en la Copa le cuesta, y muchísimo, ¿no? O sea, no ha sido ni de cerca el jugador que es en el torneo local. Me permito dudar con Benavente y que pueda pasar lo mismo. Con Benanote en Cristal. Sí, pero... O sea, yo creo que trajeron un jugador pensando en el reemplazo de Christopher y que le va a ir seguramente muy bien en el torneo local, pero me permito dudar sobre lo que puede hacer en Copa Libertadores el próximo año, que me parece que la contratación no tiene que ver solamente con ganar este campeonato, sino pensar también en reforzar la Copa. A mí me parece espectacular que ustedes ya estén asegurando que Cristal va a jugar la Copa Libertadores el próximo año, pero... ¿No la va a jugar? Todavía falta, ¿no? Pero he dicho que Huancayo va a jugar la Copa Libertadores. Bueno, pero yo no te he dicho que va a jugar fase de grupos. O sea, a Melgar tiene casi asegurada la fase de grupos de Copa Libertadores. Sí. Y el otro lugar es para uno solo. Y está Huancayo, está Cristal, está Alianza, está Cienciano y está eventualmente la U. O sea, pero no, Cristal piensan que traen a Buenanote para jugar la Copa Libertadores. No, lo traen para jugar el campeonato local primero. No, la pregunta es más puntual. ¿Cristal está en condiciones de contratar un jugador titular de Católica, económicamente? La venta de Canchita, me imagino, le ha dejado un importante ingreso, ¿no? No sé. Canchita terminó el contrato en diciembre, ¿ah? ¿Eh? No ha dejado tanto dinero. Hablando de lo futbolístico, vimos a Católica... No vemos lo futbolístico, porque lo futbolístico yo también puedo querer a un jugador titular en River y decir este es el ideal para reemplazar a Canchita. No, económicamente, un equipo peruano... Pero futbolísticamente la estadística me dice que no es titular en la Católica, una Católica muy discreta, cuatro años. Pero espérate, o sea, como te repito, futbolísticamente yo puedo querer al jugador que sea para reemplazar a Christopher González. Christopher González se va porque termina el contrato y se va al fútbol árabe. Es más, es casi un gesto de Christopher González dejarle plata a Cristal, porque si se iba en diciembre no le dejaba un sol. ¿Está un equipo peruano en condiciones de contratar a un jugador titular de uno de los tres grandes de Chile? No. La respuesta es directamente no. Entonces, ahora, Buenanote es un jugador con calidad, es un jugador con presente. La edad en un jugador de esa contextura, o sea, no son los 38 o 39 años de Barcos. A mí me parece que tampoco viene a ser titular indiscutido, porque si finalmente se queda Yotún, que aparentemente se va a terminar quedando, increíblemente Yotún va a seguir jugando en el fútbol peruano, yo no sé si Buenanote es titular en Cristal. Va a ser un jugador que va a tener minutos. Eso lo hace mucho más rentable. A lo que voy es que no es tan sencillo reemplazar a un jugador como Christopher. No, para nada. O sea, no existe en Sudamérica muchos jugadores como Christopher. Ahí creo que más allá de las contrataciones y hablar un poco del... A mí me parece que desde lo que significa Buenanote para el torneo local, está perfecto. Ahora, me permito dudar con lo que va a ser el próximo año... Si es que Cristal... Depende de dónde lo quieras enfocar. Si tú estás partiendo de la premisa de que es insustituible Christopher González en estas condiciones, claro, Buenanote es... Es una muy buena alternativa. Sí. Ahora, otros podrían pensar, y yo me incluyo, me hubiese gustado ver a alguien a la altura de Christopher González en el papel. En la estadística, en la vigencia. Quizás el lado que... O sea, Mosquera me parece que es el mejor técnico peruano en este momento con Juan Reynos. Pues eso no hay duda. O sea, creo que todos pensamos igual en ese sentido. Ahora, dentro de la carrera de Mosquera, sería interesante revisar qué futbolistas de las divisiones menores de los clubes que dirigió puso en una regularidad importante y les dio, además, no solamente chance, sino un rendimiento prolongado bueno. Porque creo que ahí es donde Mosquera... Quizás no creo que sea falta de confianza. No creo que sea falta de confianza. Pero echa mucho más mano de los jugadores. Pero yo creo que por ejemplo, Para hablar puntualmente de Cristal, ¿no? Con un presente. Yo creo que Mosquera mostraba muy buen Lora, que no había debutado en primera. O sea, que había debutado en primera, claro, pero tenía muy pocos minutos. Pero después le ha costado a Lora mantenerse.
un muy buen Lisa en algún momento y después le ha costado mantenerse. Hoy en día, el de los chicos, el que mejor está jugando de lejos es Castillo. Sí, cerrado. De lejos es Castillo. Entonces, hay como muchas... Yo hay muchas cosas que le puedo cuestionar a Mosquera, pero esa, por ejemplo, me parece que depende del técnico, pero también depende de los jugadores. O sea, es como que es el futbolista, todo, sí. El futbolista peruano dentro de su formación es muy normal, salvo algunos que son excepcionales, que tengan una salida que empiece muy arriba y después hacen el primer buen contrato y tienen como una caída claro, natural pero... y después vuelven a ganar. El ingreso de Lora y de Lisa, por ejemplo, en este partido no fue bueno. No fue bueno. No fue bueno, comparado con cómo entró Bonanote. Claro. Lisa y Lora es como que nunca se terminaron de meter en el partido. Y esa es otra de las explicaciones por las que... Yo decía Mosquera porque es el actual técnico por también, eso. ¿No? Pero por eso... Por la eso estructura por el ejemplo... cristal es de la que también habría que hablar. Porque, por ejemplo, uno ve Melgar, ¿no? Y dice, Reina le dio una titularidad importante, o sea, una confianza sobre lo que puede hacer, llegar a ser. Uno ve Angelo Tandazo también, que ha empezado a ser titular con más regularidad desde el año pasado. Bueno, Ramos, que también fue una apuesta. ¿No han dado oportunidades a Lisa y a Lora? No. Yo no hablo de oportunidades, sino de... Sostenerlos. Un rendimiento sostenido en el tiempo. Reina es titular desde el año pasado. En pero ese rendimiento sostenido, ¿desde el futbolista o desde que el técnico lo sostenga en el equipo? Por eso te digo que... Pese a algunos malos partidos. Mencióname Mosquera como parte de lo que significa esto que estoy mencionando, pero habría que revisarlo institucionalmente, ¿no? O sea, Cristal trabaja bien y yo no me lo respeto. Claro, pero volviendo a Cristal en ese sentido, por ejemplo, a Cristal está trayendo a Bonanote y Escobar. Yo creo que si hoy día Cristal ahora juega en Arequipa, el domingo, de repente todavía no está adaptado. El partido más o menos que te puede dar una referencia del equipo titular con Cristal es el partido de la quinta fecha, que es el partido con Alianza, ¿no? Ahí ya van a estar todos bastante adaptados. Yo no sé si Escobar y Bonanote son totalmente titulares en Cristal. Si está Yotún, si está Ávila. Para Mosquera hoy día el 9 titular es Ávila. Y Escobar va a tener que ganarse un espacio y llega a ser... Son dos buenos jugadores, pero no es la situación de Jacob y de Given, por ejemplo. Que yo sí los veo... Ni de Peruzzi. Claro, llegan sí. A ponerse la camiseta inmediatamente. En Cristal yo veo que han traído dos buenos jugadores para sumar al plantel... que van a tener minutos, que se van a meter en la lista de los 18, pero yo no lo veo a Escobar jugando el próximo domingo de 9 y Ávila yéndose al banco. Escobar está jugando. Del medio para adelante... Escobar viene jugando. Del medio para adelante hay mucha paridad entre los jugadores de Cristal, salvo por dos nombres. Yotú y Canchita. Y Canchita ya no está. El resto son muy parejos. We'll be right back.